Primero que nada, quiero hacer una aclaración y una disculpa. El video anterior, mi voz se escuchaba así, porque básicamente el audio lo grabé en un momento de la noche donde básicamente estaba más dormido que despierto y que para mi desgracia estaba también en modo admin triste. Entonces, por eso es mi voz con ese tono tan bajo. Segundo, es que lamentablemente Lian Editor se dio cuenta de que el video era muy tedioso de ver y era más similar a un podcast que un video en sí. Y me di cuenta demasiado tarde y básicamente por flojera pues ya no arreglé el video, se quedó así. Y finalmente pues quiero decir que en este video no voy a seguir un guión en específico como lo hice en el video anterior, así que este video va a durar un poco menos. Y bueno, sin nada más que decir, pues tráeme la intro robada que iniciamos el video. Llegando el mes de octubre, Valve sacó para Team Fortress 2 su clásica actualización de Scream Fortress, actualización en la cual hubo cajas, mapas y al parecer también hubo alguna especie de actualización al back, ya que durante esas épocas, yo calculo que por 2 semanas o como mínimo una semana, no hubo bots en Team Fortress. Los bots parece que desaparecieron durante el inicio de esa actualización. Y cuando comenzaron a ver los bots otra vez, se notaba que ya había una gran disminución de ellos, era en menor cantidad. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que los nuevos bots que salieron en esa época, que ahorita les voy a poner una captura que eran los famosos, y que se me pasó a decirlo en el video pasado, los famosos Sydney. Estos bots, debo decir que no eran la gran cosa. ¿Por qué lo digo así? Debo decir que estos bots han sido de los más malardos que ha habido a lo largo de la historia de este videojuego, ya que estaban tan mal hechos que yo recuerdo que uno se les podía acercar a ellos y no te iban a matar. Literalmente apuntaban a cualquier lado, disparaban, pero no mataban a casi nadie. Entonces yo recuerdo momentos donde había espías, scouts, incluso los propios médicos se les podían acercar a estos bots y ¡pum!, los asesinaban. Entonces yo creo que esto, aunado a que dentro de la propia comunidad del videojuego, se comenzaron a hacer campañas en diferentes grupos, no solo de Facebook, posiblemente también de Discord y yo supongo que también en canales de YouTube, más que nada orientado a la comunidad inglesa. Se hicieron campañas para cazar a los bots en general. Y es aquí cuando yo digo que la comunidad, en vez de comenzar a huir, comenzó lo que yo ya denomino el contraataque. En estos momentos deberían de estar viendo una imagen que les voy a colocar. Esta básicamente se trata de una partida que tuve hace un par de semanas en un servidor con puros gringos. Y de hecho, esta imagen y esta partida es la que dio origen a este video. Básicamente, en la imagen podrán apreciar que todo el equipo contrario eran puros bots. En serio, puros bots. Y la cosa va de la siguiente manera. Yo entré a un servidor, bueno, una partida casual, me mandaron a uno de los mapas más largos que hay dentro del juego, que es Dust Bowl. ¿Qué es lo que ocurre? Yo entro e inmediatamente entro a la partida. En el equipo contrario ya habían tranquilamente 4 bots. Y en mi equipo se intentaron meter bots, pero los sacamos a tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Al final de la primera ronda, básicamente terminaron por entrar alrededor de unos 8 o 9 bots en total al equipo contrario. Y básicamente creo que sacaron a los jugadores restantes que había en ese equipo y finalmente el equipo contrario se llenó de puros bots. A partir de ese momento yo todo lo que me quedaba por hacer era esperar a que mi equipo también se vaciara y básicamente abandonaron la partida dejando el lugar en manos de los bots. Pero para mi sorpresa los que estaban en ese momento en la partida comenzaron a hablar por el chat de voz. Evidentemente no los entendí porque estos tipos hablaban inglés y yo no parlo el English. Y bueno, básicamente poco a poco ellos vi que se fueron organizando y también por el chat dijeron, no, pues organícense, o sea, nos vamos a quedar y vamos a pelear contra los bots, porque ahí sí medio desentendí un poquito el idioma. ¿Qué es lo que sucede? En aquel momento estábamos en ataque, perdón, estábamos en defensa y básicamente hicimos la táctica de colocar
Sentries por todos lados, así, rodeando el mapa. Y uno que otro se iba con Soldier y con Pocket Medic. Esto lo que hacía era para ahuyentar a los boss, para matarlos, que nos diera tiempo a los demás de colocar las Sentries. Fue tranquilamente, aguantamos como unos 8 minutos en la primera ronda de defensa contra los bots. Y funcionó la táctica. Pese a que nos mataron una y otra vez, al final de cuentas vencimos a los bots en esa ronda. Y yo en ese momento dije, bueno, yo creo que ahorita ya se van a ir. Y para mi sorpresa, no. En ningún momento de la ronda se fueron. Para ese punto nosotros ya habíamos pasado al ataque, a atacar a los bots. Y es aquí cuando la cosa se pone bastante interesante. Al momento de pasar al ataque en Dust Bowl, lo que hicimos fue básicamente aplicar la misma táctica que hicimos en defensa, solo que esta vez a gran escala. ¿A qué me refiero? Ya no íbamos a ir con Sentries, esta vez íbamos a hacer la mitad del equipo iba a atacar, iba a ser una clase de ataque como lo podría ser Soldier o Heavy, y la otra mitad del equipo íbamos a ser médicos. ¿Por qué hicimos esto? Básicamente porque el médico tiene un arma que se llama Medigun, que básicamente lo que hace es que cuando está completamente cargada te da 8 segundos de invulnerabilidad. O sea, no te pueden matar de ninguna manera, a menos que te tiren al barranco, pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La táctica era la siguiente. Durante el tiempo en el que cada equipo se prepara para el ataque o para la defensa, nosotros lo que hicimos fue cargar esa Uber, cargar esa arma, para que en cuanto comenzara la ronda, inmediatamente íbamos, activábamos la invulnerabilidad y ¡fum! Contra los bots. Y funcionó. Porque básicamente en ese momento yo recuerdo que había como unos, ¿qué será? 6 snipers y el resto eran heavies. No, miento, posiblemente eran más snipers. Entonces básicamente eliminarlos con esa táctica fue bastante eficiente y bastante sencillo. Obviamente al inicio nos funcionó y luego comenzó a ser un poco más difícil cargar la Uber, pero de igual manera nos funcionó durante todas las demás rondas hasta que terminó la partida y finalmente ganamos. Esto básicamente me inspiró porque yo dije, ya hay una especie de pacto no escrito en el que la gente ya no quiere huir, o al menos cuando es mayoría humana ya no huyen y se quedan a pelear contra los bots. A final de cuentas, puedo decir que esta situación se ha repetido en más ocasiones en las que el equipo contrario son más bots que humanos y mi equipo, al menos yo siempre lo he visto así, mi equipo se queda a pelear contra los bots. Entonces es una situación que en lo personal me parece magnífica que la comunidad haya hecho esto. Es más, de hecho, cuando yo aprendí a grabar o que mi PC, grabar sin que mi PC explotara, pude grabar un pequeño clip donde básicamente, pese que el equipo contrario eran prácticamente todos bots y mi equipo también tenía bastantes bots y éramos como un par de humanos, un sniper pues básicamente me hizo como la seña de que él sí quería pelear y fui su médico y mató un par de bots si no mal recuerdo. Ahorita van a ver, ya deben de estar viendo más bien el clip, y es bonito que existe este pacto de que ya nadie va a escapar, de que ya nadie quiere dejar el server en manos de bots. Es algo bastante bonito en lo personal. Y a final de cuentas, pues, lo único que puedo decir es que la guerra sigue, a día de hoy sigue. En el momento que estoy grabando este video, yo me he encontrado todavía bots que son los Festive Hitman, me parece. Y lamentablemente, pues, siguen siendo un fastidio, pero esta vez ya puedo decir que la balanza está más equilibrada hacia el lado humano. Más allá de aquella partida que me inspiró en parte a hacer este video, también lo quería hacer en Palam para darle gracias a la comunidad de Team Fortress 2, que pese a que ya han pasado 13 años desde que salió este videojuego, pese a todos los problemas que tienen, que lleva como 3 años o casi 3 años sin una actualización importante, la comunidad no deja el juego morir. Todavía, con todos los problemas que hay, la comunidad busca de alguna u otra manera soluciones, la comunidad sigue generando eventos y al final de cuentas pues es una comunidad bonita que puede tener sus defectos como cualquier comunidad de videojuegos, pero yo puedo atreverme a decir que incluso esta comunidad es única en su tipo, única. Y también pues quería hacer este video en modo de homenaje, por así decirlo, al propio videojuego, porque a final de cuentas este año ha sido un año muy difícil, no solo para mí, para todo el mundo evidentemente, pero cuando me llegaron a pasar ciertas situaciones, pues yo fui a Team Fortress 2 y fue el juego donde yo me refugié, donde pese a todos sus problemas pues me llegó a sacar risas, me llegó a sacar varias sonrisas, y obviamente me llegué a enojar cuando mi equipo eran una volquetada de mancos y
Nadie sabía qué hacer más que yo. Tenía una mínima idea de qué hacer y los demás ni sus luces. Pero en serio, este juego me evitó que este año fuera tan desastroso en lo personal para mí. Y pues, lo último que me queda agregar es que nos veo en el siguiente video, que va a ser ahora sí el último video del año. Y en este caso sí ya va a ser un recuento de lo que ha sido este año, no solo en general, también en mi vida personal que a nadie le interesa y obviamente va a ser poquito, porque no tuve grandes cosas que hacer. Y obviamente la parte que a todo el mundo le interesa, que básicamente es ciertas cosas que pasaron en el servidor de Discord de este año. Porque sí, pese a que fue un año relativamente tranquilo, pasaron unas que otras cosas que evidentemente haré ciertas menciones. Así que los veo el 31 de diciembre con ese video. Y solo me resta decirles que hubo concordia y victoria. Nos vemos.